verdad que caprichoso, súper caprichoso. Sí. Se fue a probar suerte con toda la esperanza, la fe en el caballo. Sí. Y bueno, y todos acá esperando, apoyándole, yo apoyándole siempre en las decisiones que él toma. Sí. Y bueno, y fue una buena, fue un acierto. Bueno, así que ¿contenta? Ahora esperando. ¿Está emocionada o no? Sí, súper. Se arregló un poquito, se pintó los labios, qué nivel, ¡eh! ¡Qué nivel, como debe ser! Sí, oh, bueno. Después de casi 30 días, imagínate. Imagínate. Bueno. Sí. Ramiro, ¿a quién estás esperando? A papi. Ah, oh, ¿y dónde fue tu papá? A la carrera con Apolo. A la carrera con Apolo y porque no viene. ¿Y cómo salió Apolo? Ganó. ¿Cómo quién ganó? Como Rayo McQueen. Como Rayo McQueen. ¿Cómo estamos, Marquito, Walter? Decime, qué loco, ¿sí? Una cosa de loco, lo que nos pasó en Córdoba, que fuimos y pudimos traer triunfo para Misiones, y acá estamos esperando el caballo que está viniendo. O sea que vos que tenés coronita, que te viniste antes, ¿cómo es tu historia? No, yo quería venir antes porque ya estábamos organizando para hacer todo esto de la caravana para el Apolo. Estábamos organizando con los patrones y estamos acá, ahí está llegando el caballo. Che, ¿qué se siente al montar semejante pingo de carrera? No sabes qué alegría que pudimos, tuvimos la suerte de ir, ganar ya y traer el triunfo para Misiones. Estamos más que contentos y agradecidos con todo. Vamos, vamos, Marquito, vamos. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno, a ver, la gente de Apolo, ¿cómo está el asunto? Contame. Medio roquito, tira tu mano. ¿Y cómo está el asunto? Medio roquito. Ronco, muy ronco. Dice todo lo mejor. Ahí está. Esto es gracias a Johnny. Mirá. Y a ese cuidador genial que tenemos. Qué combo explosivo, Fabián y Johnny, ¿no? Por Decime. Favor, la verdad que hicieron muy buen equipo, muy buen equipo. Y no vamos ¿Y vos a dejar... como tu mamá? Como mamá, que siempre has dicho que tu hijo... ¿eh? No te puedo explicar, te puedo explicar la emoción, lo que vivimos allá. Sí. Fue algo increíble y, bueno, orgullosa de mi hijo, sí, lo más, y de Johnny. Dale. Gracias a Johnny y a ese cuidador. Una sensación media rara. ¿Por qué? Y sí, el triunfo, vos sabés cómo son los triunfos. Pero capaz que es un triunfo que hasta vos buscaste, no sé, nunca pensaba que podía. Nunca pensábamos en realidad. Teníamos fe en el caballo nada más. Sí. Teníamos mucha fe. Pero en tu vida que ganar una carrera así, qué sé yo, era. Sí, no, así ni pensaba ganar nunca. Y bueno, ahora se nos dio, gracias a Dios. Gracias a Dios por mi hijo, que es el que más contento está, ¿no? ¿Y la hija? ¿Qué dice? Yo estoy muy feliz por mi papá. Sí. Me re gusta todo eso y me re gusta. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Se te piantó un lagrimón por ahí, no? ¡Casi! ¿Asunto de su hijo? ¿Qué me dice usted? No, inmensamente contenta, emocionada por él. Y la verdad que él es una persona perseverante, persistente. Sí. Y muy, muy dedicado a lo que realmente ama, que son los caballos. Esto es suyo y porfiado, ¿no? Sí, no. Es de fierro. Se encapricha. Confía de que él puede lograr. Es un ser superior el que le ilumina para seguir adelante. Vamos. Estoy segura de eso. Muy bien, señora. Felicitaciones. Gracias, sí. ¿Y qué me decís vos de tu hermano? Contame, ¿qué me decís de tu hermano? La verdad que estoy muy contenta porque se merece el triunfo. Él trabajó muy duro con esto. Sí, y ahí viene, mirá. Y ahí llegó. Ahí llegó. Ahí está, mirá. ¿Cómo le va? Sí.
quería que vaya, yo no quería que vaya. Puro huevo tenés, papá. Oh, grande, crack. Dicen que vos sos un loco, ¿no? Pero sos un loco inteligente, ¿no? Sí, nos juntamos dos locos. Sí. Dos locos. Uno inteligente y el otro porfiado. Así son. Qué combo explosivo. Increíble. Y encima se subieron un Apolo y... Sí, viajamos a lo mejor. Y contame las sensaciones. Sí, inexplicable. Sí. El cariño de la gente, todo lo que se vive en esa andanza, la gente que uno conoce, las experiencias que uno toma, ¿no? Nosotros dos solos, un equipo de 5 personas, pelear contra gente que tenía un equipo atrás, contra gente de mucha plata que juega mucho, ¿sabes cómo es? ¿Sí? Y la peleamos entre los dos solos. Yo decía de que son dos locos. ¿Sí? Uno es porfiado, obstinado, ¿sí? Y el otro inteligente. ¿Sí? Se juntaron los dos, ¿sí? Y se subieron encima a un Apolo. Exactamente. ¿Eh? Por suerte, no fue cualquier cohete. No fue cualquier cohete, vos dijiste. Fuimos atrás de una ilusión y por suerte se nos dio. Contra toda la expectativa, ¿no? Llegamos allá, encima la última semana tuvimos un poco de complicaciones con el caballo, pero hicimos todo lo posible para que llegue en óptimas condiciones. Ahora, dice que la vida está hecha para los cuerpos, ¿sí? Pero qué aburrida sería sin las locuras, ¿no? Y sin los locos. Sería muy aburrida, ¿no? Es así, exactamente, como decía Walter. ¿Eh? Porque la verdad es que todos decíamos que eran unos locos por ahí en 1500 kilómetros en otra casa, a correr una carrera súper brava. Sí. Pero nosotros que teníamos mucha fe al caballo y demostró que estaba para grandes cosas. Bueno, ¿y qué me decís? Acá están los que verdaderamente sienten, ¿sí? Y los humildes que por ahí les cuesta juntar una moneda para ir allá, ¿no? Exactamente, Walter. ¿Eh? Estábamos muy lejos y alguna en otra gente no pudo ir. Contento por el seguimiento y bueno, esperemos que sigamos así. Acá falta una pieza clave como es. Cristian. ¿Dónde está? Cristian, vení, Cristian. Siempre talón. Ganó con el caballo y sigue firme con él. Cristian. Cristian, tus sensaciones. Muy agradecido a unos patrón que me dieron la confianza de estar con ese hermoso grupo. Y bueno, pedirle a Dios y saludos a mi madre y mi padre que están en casa. Sí. Para vos, Walter, por esperarnos nosotros. Que es el triunfo más loco este, ¿no? Este es el más loco y el nunca vamos a olvidarnos. Sí. Este es uno de los mejores. Dale, a disfrutarlo ahora. Sí, ahora a disfrutar y esperar por los más grandes del caballo. Dale. Más fuerte. Dale. Un abrazo.